Entonces necesitamos más oficiales de estos, que sepan lo que hacen y que lo hagan cuando lo tengan que hacer. ¿Sale? Entonces, está al pendiente. Déjenme sonreír a la cámara. ¿No le vas a mostrar tu identificación? No, señor. Usted no es autoridad para identificarme con usted. Bien, pues me identifico. Está bien, se le agradece. Por favor, bájale mi identificación. No la voy a bajar, es mi medio de documentar lo que estoy haciendo. Nada más déjeme pasar. ¿Pero quién eres tú? Espera, no le vayas a buscar. Ah, bueno. Aquí la estoy filmando, por favor. Ya quieren, Eso más le levanto a tres. Cuidado. ¿Ya me está agrediendo? No, no le está agrediendo. Yo le estoy tomando. El señor está lastimando al capitán. El señor está lastimando al capitán. Está todo documentado. Vamos a seguirle. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Artículo 66. La detención y presentación de la persona probable infractora ante la persona juzgadora constará de una boleta de remisión, la cual contendrá por lo menos los siguientes datos. Fracción 1. Nombre, edad y domicilio de la persona probable infractora, así como los datos de los documentos con que los acredite. Las siguientes fracciones nos indican más detalles. Aclaración. Mucho ojo, vecino. La ley en ningún momento especifica que el denunciante se tenga que identificar con el infractor. De hecho, no existe ley o procedimiento alguno que nos obligue a identificarnos previamente a llegar con el juez cívico, ante oficiales, personal de seguridad y cualquier civil que nos quiera intimidar o amenazar al momento. Usted puede identificarse, pero únicamente por cortesía, no por obligación. Pues así es, compañeros, llegó la grúa, va a brindar el apoyo, el vehículo infractor. Vamos a ver qué pasa. Muy amablemente el oficial nos pidió el apoyo, bueno, le pedimos el apoyo, nos brinda el auxilio. Ah, y pues ahí vamos a ver qué procede. Aquí es recurrente las faltas de estos señores del tribunal, que creen que la banqueta es de ellos. Entonces, como pueden ver, balizaron la banqueta, pusieron tubos, y pues no entienden que no es de ellos, ¿verdad? Pues a ver la grúa va. Vamos a auxiliarlo. Oficial, buenas tardes. Vamos a ver si el oficial defiende la ilegalidad o colabora como debe de ser. Listo. Pues ya está. Aguas con las bicis, Así es. Ya está enganchado, ya salió los dueños y pues el vehículo se va. Así es, no es lugar de nadie y menos en banqueta. Ya vemos el efecto cucaracha, empiezan los bienes a bajar también los suyos. Oficial, proceda, no deje que se junten las bolitas. Oficial, muy atento, muy apresto y actuando conforme al marco legal. No carros en las banquetas. Muy bien por él. Otro.
Y al, aquí es... Ahí es entrada, ahí son entradas y también igual ahí ponen arriba. Aquí es recurrente. A ver, ya salió aquel güey. Sí, es, no existe. Sí, muchas felicidades a él. Vamos a ahorita a acudir para poder. El oficial está actuando muy bien, no se deja intimidar. Y eso es bastante bueno para estas circunstancias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Gerardo, dime, ¿qué hacemos? Platícame. Ir a sacarlo del corralón. ¿Tú quién eres? ¿Me puedes decir? Gerardo, ciudadano. Sí, pero ¿qué cargo tienes? ¿Qué vecino, eres? Nada más. Ah, eres vecino. Sí, así es. Y lo que están haciendo, usted no es autoridad, no me puedo identificar con usted. Pero estoy pidiendo la mejor pero manera. Él está filmando algo, ¿eh? Que sí. Y no es autoridad. Si, si gusta remitir alguna remisión, podemos pedir el apoyo y en el juzgado cívico nos identificamos ambos. No, no tienes por qué estar filmando así. ¿Puedo? Sí puedo, estoy en la vía pública. De hecho, ustedes no pueden... No, señor, por supuesto, ¿no? Ah, okay. El oficial está haciendo su trabajo nada más. Así es, llegaron. Son personas del tribunal. Como tal, ellos no son una autoridad. El policía de aquí es autoridad de intramuros. Si pidieran así la remisión de mi persona, pues igual podemos ir. Tenemos el periscope, están las pruebas. El oficial actuó a petición del halcón, de lo que es las grúas de aquí. Entonces ese es el... Es este... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ironía, ¿no? Prueba del Tribunal Superior de Justicia y lleva un carro del Tribunal Superior de Justicia. Y eso es lo que debemos de hacer como personas. Ya nada más es este, el oficial está actuando con mucha celeridad, seguro de su actuar. Eso es muy bueno, es lo que hacen falta aquí con los oficiales. Ahorita nos vamos a retirar primero que él, ya que tenemos barrera. Ya salieron bastantes personas de aquí. Suelen ser personas violentas, poco preparadas. Ya nos pasó, nos quisieron atropellar. Entonces ya el vehículo enganchado, no lo podemos bajar. Ahorita vamos a retirarnos junto con ellos. Y vamos a... Ayúdenme, por favor, con el reconocimiento al oficial, con el hashtag de asuntos internos. El oficial se está viendo su celeridad. Muy apresto nos prestó el auxilio cuando se le solicitó. Entonces necesitamos más oficiales de estos, que sepan lo que hacen y que lo hagan cuando lo tengan que hacer. ¿Sale? Entonces, está al pendiente. Estoy con mi sonreír a la cámara. ¿No le vas a mostrar su identificación? No, señor, usted no es autoridad para identificarme con usted. Bien, pues me identifico. ¿Ah? Está bien, se le agradece. Por favor, bájale mi identificación. No la voy a bajar, es mi medio de documentar lo que estoy haciendo. Déjame pasar. ¿Pero quién eres tú? Espérate, no le vayas a gustar. Ah, bueno. Aquí la estoy filmando, por favor. Ya quieren, este... Eso vale, levanto. Cuidado. ¿Ya me está agrediendo? No, no le está agrediendo. Yo le estoy tomando. El señor está lastimando al capitán. El señor está lastimando al capitán. Está todo documentado. Vamos a seguirle. Nos retiramos del punto. El clásico actuar de gandallas, que dicen que tenemos que identificarnos con ellos. El señor no es una autoridad. Es bien importante que aprendamos a identificar qué es una autoridad y qué no. Nosotros, estando bajo un mandamiento judicial o con una orden expresa a nuestro nombre, sí tenemos que identificarnos con la autoridad que así nos lo requiera. Mientras tanto, no tenemos la obligación de identificarnos con nadie, a menos que por cortesía les demos el nombre. Ahorita ya se pusieron bastante cálidas las cosas allá, nos hemos retirado del punto, pero la grúa tiene que salir por aquí. Entonces, vamos a la guarida. De hecho, ahorita vamos a ir para allá, porque vamos a terminar lo del Palacio de Hierro.
ya viene la grúa. No, no es que sea sacatón, lo que pasa es que ya tuvimos encontrones así con vecinos ineptos que no respetan el reglamento y ya nos quisieron, ya atentaron un par de veces contra mi compañero y yo. Entonces, no es sacatón, es prevención, porque al final del día expuestos más en las bicicletas. Entonces, ahí viene la grúa. La van a ver pasar, no voy a voltear por precaución, hay bastante gente, pero la van a ver pasar. ¡Gracias! Allí va. Ya viene aquí el carro. ¡Aguas! Entonces, misión cumplida. Así es mejor retirarnos. A veces nos insultan, nos dicen, pero al final del día se llevan sus carros al corralón, ¿no? Y queda liberada la banqueta, que es lo que nos importa. Ahorita vamos a la guarida. Me van a poner a lavar los trastes. Vamos un ratito. Vamos para allá. Pues por hoy creo que hemos hecho bastante. Dos carros de dependencias, PGR, el Tribunal Superior de Justicia. Vamos a andarnos con cuidado. Ya no quiero venir rodando con esto. Ya tenemos gente de todos lados. Infórmense, conozcan bien sus derechos. No se dejen amedrentar. No importa que salga el guarurota, el pelón, el violento. Siempre el Periscope nos brinda una herramienta bastante ágil. Y nunca se identifiquen a menos que estén bajo un proceso judicial. Entonces, vean, estamos en el Tribunal Superior de Justicia. Zona muy conflictiva. Pues, los dejo. Sí, los dejo porque ya no es seguro venir en la bicicleta. Estamos en contacto. Hasta luego.